Buenas tardes, yo soy Pep, soy Prats, y vengo a hablar en nombre de la cooperativa Soma Energía, una cooperativa de energía. Un poquito, yo creo que Amolica nos ha hecho una presentación muy bonita, ¿no? Ha dicho que capaz que todo el mundo ya nos conocía. Igualmente vamos a un poquito a explicar lo que es la cooperativa e intentar ligarlo en todas estas charlas y que hemos hecho esta tarde. También agradecer a los de ISE, ¿no? por invitarnos a participar aquí y sobre todo a las personas que han participado, que después de dos días de intensas reuniones por la tarde hacer otra charla más, pues bueno, se agradece, ¿no? Porque creo que todos hemos podido aprender mucho aquí. Entonces, Soma Energía, tenemos nuestro problema, es creamos nuestra energía renovable. Y bueno, ya se diga, ¿no? ¿Energía para qué y para quién? Pues yo agarraría algún concepto de NIC, ¿no? Para ligarlo. Nuestra energía en minúscula y energía para qué, para nuestras necesidades básicas. ¿Y para quién? Para las personas. Somos una cooperativa de personas que nacimos en diciembre del 2010, es decir, realmente jóvenes, llevamos dos años trabajando en esto, y desde personas que creamos energía en minúscula para personas. Entonces, básicamente, podríamos dividirnos en tres aspectos. Una cooperativa de inversión en proyectos de energías renovables, energía verde, podemos llamarla de distintas maneras. También somos una cooperativa de consumo, porque somos quien facilita a todas las personas socias de la cooperativa esta energía para consumir. Comercializamos electricidad. También podemos ofrecer otro tipo de servicios. Recientemente se ha inaugurado una instalación de calor también, donde no solo se comercializa en energía eléctrica, sino también en calor. Y también pretendemos ser, somos, una cooperativa de transformación y participación. Yo soy un miembro de la cooperativa. Por aquí veo a algunas personas más que también, como yo, podrían estar aquí participando de una tarde como hoy, donde se cuestiona un poquito el modelo energético y cómo se consume, para qué y para quién se consume esta energía. Intentando, sobre todo, democratizar un poquito, acercar a las personas lo que es la energía eléctrica. En cuanto a proyectos, ya se ha hablado un poquito, nosotros a veces distinguimos entre los proyectos potencialmente renovables y los que realmente son renovables. El concepto de energía renovable se utiliza mucho cada vez más, ¿no? Igual que el de bio y el de ecológico. Y no por el hecho de usar fuentes renovables, fuentes que nos agotan con el tiempo, como podrían ser el sol, el viento o el agua, o incluso materias orgánicas, pueden crecer, como la materia prima, la biomasa. No por el hecho de ser fuentes renovables, las energías que se generan con ellas son renovables. Antes Antonio hablaba del Desertec, lo ha dicho muy rápido. Me parece una aberración de las energías renovables, ¿no? Como un recurso renovable como el sol deja de ser renovable cuando se trata de hacer grandes instalaciones de placas fotovoltaicas en el norte de África, construir autopistas como el gasoducto que nos traía antes el gas de Argelia, pues ahora serán autopistas, cables de cobre que nos traigan la electricidad para el norte de Europa. Entonces, esta energía basada en fuentes renovables deja de ser renovable porque se convierte en energía con E mayúscula, ¿no? Se convierte en energía para el capital. Nosotros en Soma Energía defendemos proyectos de energía renovable y autóctona, aprovechando los recursos renovables y haciéndola a pequeña escala, una escala humana, una escala en la que pueda ser incluso el instalador del pueblo quien haga la instalación, quien coloque las placas o alinee el molino para vender esta electricidad. La generación la pretendemos hacer local, en cerca de los puntos de consumo, distribuida a lo largo de todo el territorio y con proyectos respetuosos con el medio y con las personas. Un poquito por lo que hablábamos antes, no todo lo que provenga de fuentes renovables puede ser un proyecto renovable o puede ser un proyecto que siga los criterios de Soma Energía. Y todo esto podemos conseguirlo en base a financiación propia. Una de las cosas que convierte las energías potencialmente renovables en no renovables es que se basen en fuentes de financiamiento en base a capitales especulativos. Esto en España tenemos una larga experiencia en cuanto a grandes huertas fotovoltaicas con capitales de inversión que conseguían rendimientos mucho mayores incluso que en el ladrillo. Nosotros lo que pretendemos es financiar en base a al dinero de las personas que estamos formando parte de la cooperativa. Y bueno, llevamos ya a 2.171.000, que yo lo digo así súper rápido, de euros, no de pesetas, de un monto de 3 millones de euros que se pretendía llegar, ya hemos llegado a los 2.100.000, en base a aportaciones al capital social, incluso con interés del 3%, o fondos a 5 años,
los cuales ya se han agotado. Las personas que somos jefes de la cooperativa ya han invertido en proyectos, en una bolsa de proyectos, para construir nuevas plantas fotovoltaicas, nuevas instalaciones de biomasa, como lo que habéis visto antes en la foto, y otro tipo de proyectos. Entonces, con estos proyectos generamos la energía. Hay una cosa que sí o sí tenemos que pasar de momento, que es por el sistema eléctrico español. Sin pretender hacer una clase aquí y que nos aburramos todos y nos tomamos la mitad, pero generación, transporte, distribución de energía eléctrica, la energía, lo que son los electrones, una vez se generan hay que transportarlos por grandes autopistas y luego distribuirlas por las carreteras secundarias hasta que llegan a nuestra casa. Este es el flujo de la electricidad. Sin embargo, el dinero tiene otro flujo que va por la vía de la comercialización. Esto a través de una directiva europea que se transpuso en España en el 97 y que finalmente se hizo efectiva para todos los consumidores en julio del 2009, obliga a que todas las personas que pretendamos consumir energía eléctrica tengamos que comprarla a través de una comercializadora. Pues básicamente porque lo que se está hablando de los mercados europeos y para favorecer esto que nunca nos han preguntado de la libre competencia entre las empresas comercializadoras. Entonces, nosotros el dinero lo pagaremos a la comercializadora, que será la encargada de repartir este dinero entre las partes que han transportado y distribuido la energía a las autopistas y quien se ha encargado de generarlo. Estas componentes del, este dinero tiene dos componentes, la parte libre, la que realmente se decide en un mercado, que no vamos a entrar en cómo funciona este mercado, y una parte regulada, que es la que el Estado español dictamina cada 3 meses cuáles son los costes asumibles por transporte, distribución y una parte de generación también. Poquito así como funciona el mercado, sistema eléctrico español. Sobre energía, nos encontramos en la primera de las partes, en la generación, con nuestros propios proyectos, generamos energía eléctrica con fuentes renovables a pequeña escala y la vertemos a la red, y nos encontramos también en la parte final, en la de la comercialización. Es decir, todas las personas socias de la cooperativa podemos adquirir la energía eléctrica a través de la cooperativa. Esto se traduce en la factura, es sobre energía quien nos manda la factura. Y ocurre algo muy interesante, ocurre algo como que la gente se alegra y manda tweets, se escribe en el Facebook, de que ha recibido por primera vez la factura de su energía, ¿no? Yo creo que es la primera factura que produce alegría a las personas que tienen que pagarla, ¿eh? Aunque sea una cooperativa, sea un honor, hay que pagar esta factura, pero a la gente le mola, ¿no? Porque realmente te das cuenta de que cuando miras tu factura, aparte del consumo que te informan, los kilovatios hora, el importe, en la parte de atrás tienes un pesito y ves que mientras en el mix eléctrico español toda la gente que genera energía eléctrica y la vuelca al sistema, pues un 25% son de fuentes en energía nuclear, ciclos combinados de gas natural, carbón, petróleo. En el quesito de Somenergía, lo que puede ofrecer Somenergía es decir que la energía que te ha comercializado, la que Somenergía ha comprado y ha hecho llegar hasta tu casa, es energía 100% de origen renovable. Este es un primer efecto, pero otro efecto espectacular es que consigues romper la factura de tu antiguo proveedor de energía eléctrica, que probablemente era una de las 5 grandes multinacionales que actualmente dominan todo el mercado de generación, distribución y comercialización de la energía. Pese a que la directiva europea obligaba a que las empresas no fueran la misma, si tuvieran el pastel entero y se separaran, lo que han hecho ha sido fragmentarse en distintos CIFs, distintas entidades fiscales, pero bajo el paraguas de la misma empresa. Entonces, sobre energía ya hemos generado, comercializamos esta energía, y no solo se trata de esto, no solo se trata de ofrecer energía renovable a las personas y de que la gente pueda escriba la factura de Endesa, sino que también se trata de crear espacios para participar. Al ser una cooperativa de personas, nosotros nos encontramos semestralmente en asamblea. En la asamblea general se decide todo, desde los criterios para los proyectos hasta la estructura de la cooperativa, las diferentes organizaciones y grupos, el precio de la energía, si se va a seguir en modalidad de la tarifa de último recurso, si se van a ofrecer nuevas tarifas, todo esto se decide en la Asamblea General, aparte de un consejo rector de 9 personas y asesores y auditores de cuentas, y distintas comisiones de trabajo, donde cada una de las personas socias podemos añadirnos a participar, ya sea en proyectos, comunicación, educación, autoconsumo, servicios a los socios, recursos y organización de toda la cooperativa. Y además, nos organizamos en pequeños grupos, grupos locales, grupos territoriales, donde participamos, nos encontramos y generamos el debate y debatimos ya lo que más tarde llegará a la asamblea. Nos formamos, realizamos charlas, discusión, talleres para aprender lo que es la factura, para aprender lo que es una instalación y además intentamos crear opinión desde la base. Algo que era tan intangible como la energía, que era algo que
pocas veces nos habíamos planteado que forme parte un poquito del día a día y seamos conscientes de su uso para fomentar la eficiencia y también el cuestionamiento al actual modelo energético. Todo esto nos ha permitido pues, una evolución espectacular, una evolución que todavía estamos digiriendo un poquito. Esto empezó hace 2 años, ya os hemos dicho, empezó en diciembre de 2010. A partir de octubre del 2011 empezó la actividad de comercialización, lo que generó un punto de inflexión, aumentó la pendiente en la entrada de nuevas personas socias. Y esta pendiente sigue aumentando, ¿no? No solo se mantiene, sino que sigue aumentando ya y cada vez es más rápido el número de personas. Las presentaciones las preparábamos el sábado por la noche y el lunes ya se nos han caducado, ¿no? Porque creo que poníamos 6.970 y hoy ya leíamos algo que hemos llegado a las 7.000 personas y entidades socias de esa manera. Con lo cual, el ritmo de crecimiento es muy alto y básicamente porque todas las personas que entramos a formar parte de la cooperativa lo hacemos con bastante ilusión, ya sea por el tema renovable, por el tema de dejar de depender de los mercados financieros, por el tema de romper con los lobbies energéticos actuales, e intentamos un poquito hacer difusión a nuestro entorno y conseguir que todas las personas que están formando parte también de nuestro día a día se sumen a este proyecto. Esto hace que no se acabe la pendiente. De esta manera ya hemos llegado a todo el territorio. Somos Energial, es una nación girona y tiene un ámbito estatal en todo el sistema eléctrico peninsular y dentro de poco incluso comercializará también en Baleares y en Canarias. Y actualmente hay grupos locales y territoriales a lo largo de todo el territorio con las dificultades, no vamos a decir que no, con las dificultades que esto conlleva en organización. Una cooperativa que ya está pensando en crear cooperativas de segundo orden, en ver cuál es la manera de crecer, en ver cuál es la manera de mantener esta democracia participativa si en las asambleas, cómo vamos a gestionar asambleas de una cooperativa estatal haciéndolas localmente en un único territorio. Bueno, hay un montón de problemas, pero un montón de ilusiones también que nos permiten seguir creciendo. Un montón de barreras que supongo que ya saldrán ir súper rápido y ahora habrá un tiempo para igualmente ya se me han acabado, pero ahora ya habrá un momento para las preguntas. Y nada, dejarnos con los objetivos principales de Somos Energía, intentar ser un movimiento, un motor de cambio del actual modelo energético, que hemos visto que la energía liga muchas otras cosas, liga materias primas, liga finanzas, todo acaba siendo energía. Queremos generar una